¿Cuántos temas lindos? ¿Cuánta música? Así, Manuel Ortega, el tema Timidez. Bonita canción. ¿Te gusta esa canción, Ivonne? Me gusta Manuel Ortega. Bueno, bárbaro. Acá, marche el primer matecito, ronda de mates, que estoy con Ivo Flammer, pero no cebo y yo no soy la cebadora, así que se puede nombrar Marcos, que ha venido acá de asistente. No quiere salir. Bueno, no importa, no importa. Le contamos a la gente que está y después se para la filmación, porque claro, es decir, no quiere salir. ¿A dónde? Si esto es radio. Bueno, pero después también lo van a poder ver. Ya está la fotito ahí en el estado. Hay mucha gente que me mira siempre en el estado del WhatsApp, así que de ahí nos pueden ver. Tomamos el primer mate. Ivo, contame un poquito cómo andamos con todas las actividades que se vienen de Actor Estudio Argentina. Bueno, primero, buenos días a todos, buenos sí, días señor, a vos. Sí, señor. Buenos días, si se puede decir, porque sí, se cayó el cielo, pero bueno, es un buenos días. Es un buen día, es te digo por qué, Ivo, porque hay mucha gente que estaba esperando la lluvia, así que para variar un poco, viste que hay gente que sufre mucho el tema del calor, entonces, digamos buen día. Digamos buen día, para la gente del campo es un buen día, sí, señor. Para el feriado es un buen día, porque también se pueden quedar a dormir, así que es un buen día. Mira, muy contento, la verdad que superaron mis expectativas ampliamente, no solamente para lo que es la sede de Hernando, que fue como la semillita principal, claro, sino que después, bueno, se fueron dando las circunstancias para que yo pueda tener distintas sedes en otras localidades de la región. Muy contento, la respuesta de la gente fue más que satisfactoria. No solamente de gente que me conocía, sino de gente que no me conocía, que me empezó a conocer por esto, que me empezó a conocer por cosas malas que sucedieron en el medio. La gente no llevó el apunte a los típicos comentarios negativos que no tienen ni sentido nombrar, pero que en síntesis ensalzaron el proyecto que yo tenía, y la verdad estoy muy contento porque tengo más de 30 inscriptos aquí en Hernando. ¡Qué bueno! Así que hablé con la Secretaría de Cultura de FOTER hace unos días y me dijeron que las inscripciones allí también estaban muy bien. Estoy en tratativas con Tancacha para lo que son seminarios intensivos, más que nada durante el año, ya vamos a ver qué cerramos, y a partir de mayo muy probablemente también tenga la sede en Las Perdices. Ah, qué bueno, sea completito. Arrancamos en Hernando con todo, ya 30 inscriptos, estoy siguiendo, ¿no? Repitiendo, después en General Fotheringham, Tancacha, se van a venir unos seminarios intensivos, y me decías también en Las Perdices. En Las Perdices, así que para que vayan tomando nota. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Está dividido en edades? ¿Cuál es la metodología de trabajo, Ivo? Mira, como yo voy a trabajar a través de un solo método y quiero que todo el mundo inicie de cero, más allá de que tengas o no tengas experiencia, yo decidí este año al menos tener un solo grupo, un grupo inicial de principiantes, más allá de que ya hayas tenido contacto con el arte o no. Las edades son de 16 años a 99. El único que no entra es Don Cipriano. Don Cipriano quedó afuera, no puede Don ser. Don Cipriano quedó afuera, no puede ser, pobre. Llamó para anotar si no pudo, no le dio la edad. Pero no, lo que te quiero decir es que es un abanico muy amplio. La gente no es solamente que tenga que ir a hacer teatro porque quiere ser actor o actriz o subirse a un escenario a la obra que este año vamos a hacer, sino es mucho más amplio la palabra teatro. Es el teatro terapéutico, es el teatro de ver qué tengo adentro y sacarlo afuera, la catarsis. Es un ámbito donde vos sos libre de prejuicios, claro, donde vos podés putear, donde vos podés llorar, podés reírte, podés tirarte al piso, podés ensuciarte. Durante esa hora y media, dos horas de clases, vos sos libre de hacer lo que quiera, obviamente, siempre en el marco de lo ético y el respeto, sí, de lo que una actividad tenga, ¿no? Tenga que tener. Pero eso es lo lindo del teatro, que nadie se tiene que sentir juzgado ni menospreciado por tener miedo al ridículo y demás. Claro. ¿Ese espacio va a estar en qué lugar físico? En el Salón Mayor del Club Atlético Independiente de calle Colón 115, aquí en Hernando. Sí. Y en la sede de FOTER, en el Salón de Usos Múltiples de la comuna. Perfecto, así que ya está ahí la gente para que puedan anotarse, para que sepan dónde van a arrancar. Después vamos a ir trabajando de qué manera, porque por un lado hay una obra que ya
se ha comprado también para poder empezar a practicar, pero hay distintas etapas. ¿Cómo arrancamos? Mira, en primer lugar, empezar las clases. Fundamental, que casualmente sí. A partir de hoy, falta una semana para iniciar en Hernando. Lunes 11 de marzo, iniciamos a las 20:15. Y el martes que viene, iniciamos en la sede de Sfotter. Para terminar lo que veníamos hablando antes, aquí en Hernando todavía se pueden inscribir hasta ese mismo lunes a la mañana, al 351-7066-713. Y en Sfotter se pueden acercar al Centro Integrador Comunitario de lunes a viernes de 9 a 12, o bien también tienen un número en la administración para que se puedan comunicar. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, una vez que se inicien las clases, sí, la idea es que los chicos obviamente empiecen a tener una formación en expresión corporal, en arte dramático, en comedia, en musical, en técnica de la voz, en aprender a respirar. Es un conjunto de cosas que va a llevar a que la persona que quede seleccionada, o las personas, mejor dicho, que queden seleccionadas para el casting, tengan herramientas y recursos no solamente para sentirse seguros ellos mismos, sino para dar un producto de calidad, un producto de verdadera calidad que yo quiero brindar. Yo siempre digo, y Marcos lo sabe, que yo le comento que nunca yo expondría a mis alumnos o a mis actores o a mis actrices si yo sé que no están preparados para afrontar el desafío que yo les propuse. Porque es una cuestión lógica, no solamente que los expongo a ellos, sino que me expongo a mí como director. Y a nivel profesional, yo soy una persona que apunto a la calidad, a optimizar la excelencia. Entonces, necesito que las personas tengan muchas herramientas, muchos recursos, para de esa manera poder empezar con el tema de la obra. Bárbaro. Y después, la obra que se ha elegido, Ivo... La obra que se eligió es Toc Toc, Trastorno Obsesivo Compulsivo, y el tuyo, ¿cuál es? Los famosos trastornos de la vida. Un obrón, una comedia maravillosa, tiene unos juegos, unos matices que pocas comedias tienen. Todos los personajes son importantes, son 7 personajes. 7 personajes, así que son ahí después eligen, se van a tener que elegir 7 titulares y 7 suplentes, habíamos hablado en otra oportunidad. Se van a elegir 6, porque uno de los personajes voy a ser yo. Ah, claro. Por una cuestión de que voy a funcionar como guía, más que nada, como nexo. Claro. Para los actores, teniendo en cuenta que vamos a hacer una gira amplia también, y más allá de que yo ya tengo que estar como director, entonces dije, bueno, vuelvo al ruedo, me subo al escenario de vuelta y de paso cañazo los apuntalo. Así que son 6 personajes que se van a elegir a través del casting cerrado, y tanto titulares como suplentes. Todos los personajes son importantes, todos tienen su juego, su momento en la obra, y eso es lo lindo. Y creo que la individualidad de cada personaje hacia el conjunto. Claro. Es una obra, bueno, que trata de la vida misma, trata de las actividades diarias, trata de lo que la gente sufre a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel todo. Entonces, es multipremiada, es una obra reconocidísima en el mundo. Y bueno, este año tenemos el placer de estrenarla acá, y luego vamos a hacer una gira por 14 ciudades. Por 14 ciudades, che, qué lindo. Porque esto que decimos siempre, los artistas esperan, luego de haber pasado todo ese momento de aprendizaje, de capitalización de saberes, que llegue esa instancia de poder ir a mostrar, ¿sí? Que se generen esos espacios para poder entrar en contacto con el público y a ver cuál es la reacción de la gente, ¿no? Exactamente. Aparte, lo bueno es que, como yo voy a profesionalizar el arte, yo los tomo a los alumnos que queden como actores y actrices, más allá de que tengan gran experiencia o no, que obviamente va a haber guías y puntales. Justamente por eso también voy a estar yo arriba del escenario. Los tomo como verdaderos actores y actrices. Entonces, obviamente, yo les voy a pagar. Ellos van a estar cubiertos por un montón de cuestiones, obviamente, referidas a la gira. Y creo que el mimo a la persona que está arriba de un escenario es lindo. Así que, no, yo más que feliz, más que contento. Ya te digo,
hacemos las fotos de marquesinas y de promoción el 3 de mayo, ya tengo hasta fecha. El 3 de mayo, o sea que ya hay que meterle pata, como decimos nosotros acá popularmente los cordobeses. Acá es todo acá rápido. Acá nosotros decimos le metemos pata. Como dijimos la otra vez, dale, dale, sigue, sigue. Sí. Así. Venía cantando la canción del Divo, yo, dale, dale, vamos, vamos, que sigue, que sigue. Entendía nada. No entendía algo, nada. Algo no, más o menos mal. Así, ahora te lanzo esta nueva, a meterle pata. Porque, claro, ya ahí para mayo tenemos que tener entonces los seleccionados, porque si no, ¿cómo hacemos la marquesina? El último miércoles de abril se hace el casting cerrado, va a ser a través de un jurado, un tribunal, vamos a ser tres personas, dos están definidas, una de ellos soy yo, y una tercera persona va a ser invitada, uno está definida, pero vamos a ser tres. Quienes tomemos la decisión de quienes queden, a partir de ese casting, los actores ya van a saber obviamente quiénes son los titulares y los suplentes, y el 3 de mayo ya van a hacer las fotos promocionales, el tráiler promocional, claro, y demás, y de ahí largamos los ensayos, largamos todo y estrenamos el viernes 6 de septiembre aquí en Hernando, y el domingo 8 de septiembre es la segunda función en el Cine Teatro Premier. Lo que me llama la atención y me genera un poco de curiosidad de saber de, me pongo en lugar de, suponete que hay alguien que está escuchando y que está interesado en inscribirse y en participar de este concurso para ver si queda seleccionado para la obra. Y dice, a mí me van a ir preparando para un personaje específico o me van a preparar de manera integral y después de la selección voy a tener conocimiento cuál es el personaje para el cual me voy a preparar. La formación actoral es integral. Es integral. Es integral desde el día lunes 11 de marzo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa y cuál es el detalle? Yo a partir de las clases voy a tomar nota y voy a observar. Claro. Es ahí que empieza a aparecer mi capacidad como director de observar. ¿Para qué personaje te puedo llegar a ver a vos? Claro. ¿Para este y para este? ¿Solo para este? ¿Para ninguno? Hay que tener en cuenta que de todos los alumnos que yo tengo hasta el momento inscriptos, muchos no se van a presentar al casting porque no tienen el deseo en realidad de ser actores o actrices, sino, claro, que van por otro tema, lo que hablábamos recién, sí, la depresión, tratar el tema de la timidez y demás. Bueno, de los que sí tengan ganas de participar en el casting, por eso tenemos una planilla de inscripción que deben solicitar en caso de querer inscribirse. Yo voy a ir observando como director, por supuesto, para qué personaje me podés llegar a dar. Y en base a eso, yo les voy a dar un parlamento puntual de la obra. Claro. Del personaje puntual en el cual yo te veo a vos. Por ejemplo, Silvina, yo te veo a vos para el personaje de la chica que tiene problema con la limpieza, las bacterias, y tiene fobia a las bacterias, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, sí, sí, yo te voy a dar un parlamento puntual de ese personaje y vos lo vas a tener que estudiar, vas a ponerle tu impronta, vas a utilizar las herramientas y recursos que yo ya te voy a haber dado ese mes y medio de clases, que son lo básico en el teatro, y a través de eso vos te vas a presentar al casting. Ah, claro. Y sí, de las personas que se presenten para castinear en tu mismo personaje, sea la mejor, quedará como la titular, y la segunda mejor quedará como la suplente. Ahí está, quedó clarísimo entonces. Bueno, ya a meterle pila, a ir preparándose con todo, a seguir convocando a la gente, porque tenemos capacidad para muchos más. Digamos, estás contento con la cifra, pero todos aquellos que se quieren inscribir todavía están a tiempo, tal como lo dijiste en el principio, sí, hasta el otro lunes. Exacto, hasta el lunes a la mañana, el lunes 11 a la mañana, las inscripciones aquí en Hernando están abiertas. Pueden buscar en las redes sociales de Actor Studio Argentina, en Instagram o en Facebook, se inscriben a través de esas redes, o bien al 351-70-66-713. Perfecto. Bueno, Ivo, te deseamos todos los éxitos, ¿sí? Muchísimas gracias, y bueno, obviamente que cercano a la fecha de la obra vamos a venir con las promociones, seguramente ya vamos a venir con alguno de los actores o actrices que queden, bueno, para poder promocionar la obra, teniendo en cuenta que ya tenemos fecha de estreno y todo. ¡Qué bárbaro! Bueno, toda la suerte, todos los éxitos, y como cerramos aquí todas las notas, buena estrella, Ivo. Muchísimas gracias y gracias a todos.